Amigos de Zona MLC, se llegó la fecha. Luego de 19 meses que se cerraron las fronteras de Estados Unidos, ahora sí, a partir de noviembre, anunciaron que estas se reabrirán. Sí, con México y con Canadá. Aunque cabe señalar que hay mucha incertidumbre y hay muchas dudas. ¿Cuáles son? Pues por supuesto, ¿qué es lo que se va a solicitar por carretera? Porque habíamos escuchado ya hace algunos días que a los viajeros que lleguen por aire, pues se les pide, aparte de la prueba de COVID negativa, también las vacunas, solamente las vacunas que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La incertidumbre es, si ponen las mismas restricciones que quienes viajan por aire, pues entonces bienvenidos a visitar a familias, amigos, al shopping, a quienes están vacunados con Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac. Pero pues, ¿qué va a pasar con ese 13.2 millones de mexicanos, por lo menos, que están vacunados con Sputnik y CanSino? Porque estas vacunas, recordemos, lo anunciaron hace algunos días, no están permitidas. Así que bueno, vacunarse importa, porque al principio el objetivo era precisamente ir a ponernos la vacuna sin importar cuál nos aplicaran. ¿Y ahora qué está pasando? Resulta que sí, no todas son iguales, no todas funcionan. ¿Tú cuál te pusiste?